El zapallo. ¿Alguna vez han visto uno? Es una verdura que viene en presentación grande. Es amarilla y tiene una cáscara verde. ¿Ya se acordaron de él? Lo interesante del zapallo es que está presente en muchas de nuestras comidas. Y el día de hoy vamos a conocer más sobre el zapallo. ¡Ah, sí! Pero, primero vamos a conocer a nuestra invitada del día de hoy. ¡Ah, sí! ¡Que pase Mariana! ¡Que pase, por favor! ¡Hola, Chucky! ¿Cómo estás? ¡Hola, Mariana! ¿Escuché algo sobre el zapallo? ¡Ay, claro que sí, Mariana! ¿Conoces platos hechos con zapallo, ah? Claro, sé que se cocina en sopas, también en locro. Sí, todo eso se puede hacer con el zapallo, claro. Hace un tiempo, cuando mi hermano y yo nos enfermábamos, mi abuela nos hacía un plato muy especial para que nos curáramos. ¡Ay, cómo se llama ese plato especial! ¡Por favor, dímelo! Se llama crema de zapallo, ¿la conoces? ¡Ay, sí! ¡Sí, la conozco! No, mi abuela me enseñó a hacerla hace un tiempo. Creo que me la acuerdo. ¡Wow! ¡Perfecto! Entonces, olvidemos el plato que teníamos preparado para hoy, ¿eh? ¡Ya no! Vamos a hacer ahora una crema de zapallo hecha por la chef Mariana. Pero eso no es justo. Tú ya tenías tu plato planificado. ¡Ey, pero me gustó mucho la historia de tu abuelita y la crema de zapallo, ¿eh? Creo que los platos siempre deben venir del corazón, Mariana, del corazón. Y tu historia tiene mucho amor, ¿verdad? Bueno, está bien, pero antes quiero hacer algo. ¿Qué cosa, Mariana? ¡Vamos a la Chucky Rueda! ¡Ah, esa es una gran idea! ¡Vamos ahora mismo a la Chucky Rueda! ¡Bienvenidos y bienvenidas a la Chucky Rueda! ¡Donde se encuentran los juegos más increíbles del mundo entero! La Chucky Rueda tiene diferentes posibilidades de juego, pero solo podríamos jugar uno. ¿Cuál será? Pues para saberlo, tenemos que girar la Chucky Rueda. ¡Con todas tus fuerzas! ¡Oye, wow! ¡Sí! ¡Esta es una parte muy emocionante! ¿Qué nos tocará? ¡Ya se va a detener! ¡Ay! A ver, ¿qué nos va a tocar? El juego de hoy se llama Chucky Dice. Para jugar Chucky Dice, yo voy a decir algo y ustedes van a cumplir las instrucciones. Por ejemplo, Chucky dice que se toquen la cabeza. Pero tienen que prestar mucha atención, ¿eh? Porque si no digo Chucky Dice, no tienen que hacerlo. A ver, Chucky dice que se toquen la cabeza. ¿Qué? Chucky dice que se toquen la nariz. Bien, que se toquen las orejas. ¿Qué tal? ¿Qué te pareció el juego? Me gustó mucho. Voy a practicar más para la próxima hacerlo mucho mejor. ¡Uy, perfecto! Vamos con nuestra querida crema de zapallo. ¡Sí! La receta de Mariana y su abuelita. Una receta estrella, ¿eh? La crema de zapallo es un plato muy conocido. Consiste en varios ingredientes mezclados, pero sobre todo en un buen zapallo. Como dice Mariana, es un plato que cuando lo comemos, nos sentimos más cómodos, más felices y más queridos. ¡Vamos a prepararlo! Los zapallos son plantas que han sido alimento en nuestro país desde hace muchos años. Han sido cultivados por las culturas Mochica y Chimú, ¿pueden creerlo? El zapallo se encuentra en un gran número de recetas peruanas. Entre ellas, quizá la más conocida es el locro de zapallo. Sí, pero sin embargo, también podemos encontrarlo en sopas, cremas, guisos, purés
o incluso pachamancas. ¿Cuál es su plato preferido hecho con zapallo? ¿Qué plato con zapallo conocen que aún no he mencionado? ¡Debe de haber muchísimos! ¡Cuéntenme! Son muchos los beneficios que tienen las frutas. Wow. Están llenas de vitaminas y nutrientes y te ayudan a tener una dieta equilibrada. Eso es lo que aprendí con Chasqui. ¿Y tú? ¿Ya lo incluiste en tu día a día? Ella es mi abuelita. A ver. Ella siempre hacía platos nuevos, probaba con nuevos sabores. Y mi hermano y yo éramos sus principales degustadores. Siempre le decíamos si la comida estaba rica o no. ¿Y qué pasaba si no les gustaba la comida, eh? Bueno, eso era imposible. Su comida siempre era súper deliciosa. ¡Wow! Y se nota que la preparaba con mucho amor, ¿verdad? Sí, mucho amor. Y siempre decía que si en la olla habían para dos platos, siempre alcanzaba para tres. Oye, ¿y tu abuelita dónde vive, Mariana? Bueno, mi abuelita falleció ya hace un tiempo, pero siempre la recordamos por su crema de zapallo. Yo hasta ahorita me acuerdo de la receta. ¡Oh! ¡Ay, Mariana! Pues vamos a hacer esta receta por tu abuelita, ¿eh? ¡Sí! ¡Y nos va a salir súper bien! Yo creo que sí. Ahora, ¿qué ingredientes necesitamos, querida chef Mariana? Primero necesitamos 1 kilo de zapallo pelado y cortado en trozos. Un poquito más de 1 taza de agua. Sal, pimienta, nuez moscada rallada, 1 taza de leche fresca, 150 gramos de queso fresco y, según mi abuelita, siempre es bueno un poco de choclo y una hierba aromática. Sí, felizmente tenemos todo. Por un momento pensé que nos iba a faltar algo. ¡Ah, es el destino, Mariana! ¡Ahora sí! ¡Sigamos! A ver... Chef Mariana, ¿cómo empezamos con nuestra receta? A ver si me acuerdo... Creo que tenemos que poner el agua y el zapallo. ¿Es así? ¡Bien! ¡Hay que hacerlo! Muy bien. Echamos un poco de agua. Perfecto. Listo. Y ahora... ¡Y nuestro zapallito! Zapallo. Está cortado, por cierto, ¿eh? Bien lavado, por supuesto. Ahí. Y con las manos limpias, ¿verdad, Chef Mariana? ¿Que tus manos están súper limpias? Sí, es cierto. Claro que sí. Creo que esa cantidad es perfecta, ¿eh? Listo, ahora dejamos que nuestros zapallos empiecen a hervir, ¿sí? Sí, pero Chasqui, mi abuela siempre decía que no podemos ver cómo hierve, porque si no, no se va a hacer más rápido. Así que mira a otro lado. ¡Ay, ya, ya! Está bien. Entonces miremos a otro lado. Tampoco puedes pensar, porque si no, tampoco se va a hervir. Así que ya, piensa en otra cosa. ¡Ay, en otra cosa! A ver. Pensaremos en otra cosa, ¿ok? ¡Ay! ¿Y qué tal el clima? Chasqui. ¿Ah? ¿Qué? ¡Ay! ¡Ay, bueno! Es que... yo sé que mis preguntas no son muy divertidas. Ya no sé qué pensar. ¡Ah! ¿Pero sabes qué cosa sí es divertido? ¿Qué cosa? ¡Dime! ¡Ay! ¡Las historias! ¡Claro! ¡Las historias son increíbles! ¡Claro que sí! Hoy Pepe y Sonia nos tienen preparado un gran cuento sobre el zapallo. ¿Vamos a escucharlo? Yo sí, es muy divertido. ¡Bien! Entonces, ¡vamos por acá! ¡Ay, Chasqui! Un día, Pepe y su hija estaban caminando por los cultivos de loche, observando la luna. ¡Wow! ¡Qué bonito! ¡La luna ya está casi llena! ¡Falta poquito! ¿Sabes, hija? Aquí, al costado de estos cultivos, se encuentra la Huaca Sinán. ¿Quieres ir mañana? ¿La Huaca Sinán, papá? Sí, es la casa de la luna. Nosotros estamos muy unidos a ella, ¿sabes? ¿Unidos a la luna, papá? ¡Claro! ¡Observa los zapallos que tenemos! ¿Eh? Papá, sí, mi mamá me dijo que estarán listos cuando la luna esté llena. ¿Eso es cierto, papá? Sí, claro que sí, hija. Observa la luna. Mira, es grande y redonda y nos brinda su fertilidad. Sí, nos da campos fértiles y frutos ricos, ¿eh? Sí, si la observamos podemos... Y
guiarnos por ella para cultivar nuestros zapallos. ¿Y cómo nos guiamos por ella, papá? Mira, hija, te explico. Las fases de la luna nos ayudan a saber cuándo cultivar nuestros zapallos. Así calculamos el momento en el que la luna estará llena y redonda. Ese será el momento en el que nuestros zapallos estarán listos para ser cosechados. ¡Wow! Sí, son hermosas las fases de la luna. Nuestro zapallo es muy importante, hija, ¿eh? Y no solo para comer, sino porque representa nuestra cercanía con la luna. Sí, y también podemos hacer con él artesanías, vasijas y muchas cosas. ¡Wow, papá! ¡Papá! ¿Y no podemos ir al templo de la luna ahorita? Ahorita es un poco tarde, hija, pero vamos mañana, ¿eh? Ahora tenemos que dormir. Está bien, papá. Lo que tú digas, papá. Bien, muy bien. Qué buena chica eres. Vamos, vamos. Se nos está haciendo tarde, hija. Ya, papá. ¡Chao, lunita! ¡Ay, qué rico, zapay! ¡Chao, zapallita! ¡Chao, luna! No sabía que el zapallo podía ser utilizado en la cerámica, y menos aún que tenía que ver con la luna. El cultivo del zapallo es tan antiguo que se ha utilizado para muchas cosas. Además, se ha relacionado con muchas tradiciones, divinidades y pensamientos. Sí, hasta se pueden hacer vasijas. El zapallo sí que sirve para todo. ¡Así es! Como dije al inicio, el zapallo es una verdura que se puede encontrar en cualquier parte. ¡Exacto! Justin, hay que continuar con nuestro plato. No quiero olvidarme de la receta. ¡Ay, no, no, por favor, que eso no pase! ¡Ay, claro, claro! ¡Vamos, eh! ¡Hay que cocinar una crema! ¡Nos espera el zapallo! ¡Ay, ay, ay! ¡Ya se fue, está apurada! ¡Pero qué bueno, qué bueno! ¡Ojalá que no se olvide la receta! ¿Ustedes alguna vez han comido crema de zapallo, eh? ¿Conocen alguna receta que les haga pensar en alguien querido? ¿O recordar algún momento donde se sintieron protegidos? ¡Ay! ¡Yo tengo muchas en mente! Bueno, volvemos en breve con más aquí en Chasqui el Cocinero. ¡No se vayan, eh! ¡Espérame! Son muchos los beneficios que tienen las frutas. Están llenas de vitaminas y nutrientes y te ayudan a tener una dieta equilibrada. Eso es lo que aprendí con Chasqui. ¿Y tú? ¿Ya lo incluiste en tu día a día? ¡Aquí tenemos todos nuestros ingredientes listos! ¡El zapallo ya está cocido! ¡Sí, listo para nuestra crema! Y ahora, mi querida chef Mariana, ¿qué sigue en la receta, eh? Ahora tenemos que echar todos nuestros ingredientes en la licuadora. ¿El zapallo está frío? ¡Sí, sí, sí! ¡Yo le eché agua fría! ¡Perfecto! Así que hay que echarlo. ¡Perfecto! ¡Echamos nuestro zapallo! ¡Wow! ¡Qué buena crema que haremos, eh! Y luego del zapallo, ¿qué más? Ahora hay que echarle la leche. Bien, la leche. ¡Listo! ¡Listo! ¿Y qué sigue? Sigue la sal y la pimienta. ¡Sal y pimienta! ¡Al gusto! Recuerden que siempre es mejor de menos a más, ¿eh? No se les vaya a pasar la sal. Un poquito de sal. Y un poquito de pimienta. Muy ¡listo! Bien. Bien, oye, ¿y podríamos ponerle un poquito de nuez moscada, eh? Claro, es nuestro ingrediente especial. ¡Sí! Recuerden que la nuez moscada tiene un sabor muy fuerte, así que tienen que rallar un poquito. Sí, ven, como ven, aquí. Ah, sí, nuestra chef Mariana ya tiene lista su nuez moscada, ¿eh? No hay que echarle mucho porque tiene un sabor muy fuerte. ¡Ay! ¡Perfecto! ¡Sí! ¡Y ya tenemos entonces todo en la licuadora! ¿Ah? ¡Sí! Ahora solo tenemos que licuar. ¡Oh, sí! ¡Licuar todo! Bueno, en 3, 2, 1, ¡a licuar! ¡Así que tenemos todos!
cierto? ¡Sí! ¿Sabes qué? Creo que no vamos a escuchar nada con la licuadora prendida. ¿Por qué no me cuentas sobre tu visita al mercado? ¿Que quieres ser cocinado? ¿Qué? ¿Qué cosa? ¡No, tu visita al mercado! ¿Eres un pescado? ¡Ay! ¿Sabes qué? ¡Mejor apaga un ratito! ¡Ay! ¡Gracias! ¡Al mercado del día mañana! ¡Ay! ¿Entonces no eres un pescado? No soy un pescado. Soy un zorrito. Pero quería saber cómo te fue en tu visita al mercado. ¿Qué tal si lo vemos mientras licuamos todo, eh? Sí, esa es una gran idea, Chasqui. Con la producción visitamos cada esquina del mercado. Muy bien. Quiero saber mucho más. Así que, ¡acompáñame al mercado! ¿Cómo están? Les cuento, hoy día me encuentro en un mercado en La Victoria. Síganme para ver qué aventuras encontraremos hoy. ¡Vamos! Chicos y chicas, he encontrado un zapallo enorme. Definitivamente, ellos sí me pueden ayudar. ¡Vamos! ¿Qué tal, señora Rocío? Buenos días. ¿Desde hace cuánto tiempo tiene su puesto acá? Hace 8 años, señorita. Lo compró mi mami y ahora yo trabajo yo con mi esposo. ¿Qué tipos de productos vende acá en su puesto? A todo lo que es tubérculos, todo lo que es papa, tomate, jengibres y el zapallo. ¿Qué tipos de platos se pueden preparar con zapallo? Cuénteme. Allá, el que siempre, el clásico, el locro, el chupe de zapallo, las torrejas de zapallo, y también los panqueques de zapallo. O sea, muchas cosas que se puede hacer porque es un producto que se puede comer salado o dulce. ¿Y para qué es bueno que consumamos y comamos zapallo? Cuénteme. Es un producto que no tiene tanta, ¿cómo se dice?, levadura. Es un producto diurético que solo bota su agua cuando haces locro. Entonces, es bueno hasta para hacer la dieta. O sea, siempre recomiendan el zapallo porque es bueno para los bebés, porque apenas empiezan los niños a comer, recomiendan el zapallo porque no es tan pesado. Muchas gracias, señora Rocío, por ayudarnos esta vez. Nos vemos en la próxima. ¡Chao! Te voy a llevar conmigo. ¡Vamos! ¡Ya! ¡Vamos! ¿Qué tal? ¿Les gustó el mercado de hoy? Cuéntenme, ¿ustedes qué comprarían en este mercado? Nos vemos en la próxima. ¡Chao! Hasta ahora no había visto nada sobre ese mercado, ¿eh? Veo que te fue súper bien, Mariana. Sí, me fue increíble. Vi muchas cosas y también conocí muchísima gente. ¡Qué bueno, eh! Mariana, y ahora que ya tenemos nuestra mezcla, cuéntame qué sigue, ¿eh? Creo que... Espera, Chasqui. ¿Mariana? ¡Mariana! Espera, Chasqui, estoy pensando. ¿Qué? ¿Qué pasa pensando, Mariana? Ok, tómate tu tiempo, porque acá en televisión hay mucho tiempo, pero ¿sabes qué? No te demores mucho, Mariana, por favor. Ay, ay. Chasqui, creo que tenemos un problema. ¡Ah! ¿Problema? ¿Cuál? Se me olvidó totalmente la receta. ¿Y ahora qué vamos a hacer? Espera, Mariana, por favor, espera. Tranquila. Ay, ya sé, podemos buscar en internet. En internet hay todo. A ver, déjame encontrar mi celular que lo dejé por acá. Espera, tengo una mejor idea. ¿Mejor idea? ¿Cuál? Hay que llamar a mi mamá. ¿A tu mamá? ¡Oh, qué gran idea! Sí, mi abuelita siempre le hacía crema de zapallo a mi mamá cuando era chiquita, así que mi mamá se la sabe de memoria. Wow, me lo imagino, ¿eh? ¿Aló, mamá? ¿Aló, mamá? Sí, te quería preguntar sobre la receta que hacía mi abuelita, la de crema de zapallo, ¿te acuerdas? Ajá. Sí, claro. Ajá, también eso. Ok, mamá, gracias. ¿Qué tal? ¿Qué te dijo? Ay, Chasqui. ¿Qué? ¡No me asustes, por favor! ¿Qué pasó? Chasqui. ¡Ay, no me
digas que otra vez estamos en problemas. ¡Ay! ¡Ay! ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¡Todo el Perú nos va a ver fracasar con esta receta! ¡No puede ser! ¿Sabes qué? Yo amo la cocina, ¿ya? ¡Pero un programa! ¡Un programa para que me vea todo el Perú así! ¡No! ¡No sé! ¡No sé si es mucho! ¡Yo sabía que no había que grabar con niños y niñas! Era broma. ¡Una broma! ¡Oye, Mariana! ¡No seas chistosa! ¡Pues me asustaste! ¡Ay, bueno! Y ahora entonces, sí sabes que sigue, ¿verdad? ¿Verdad? Sí, ¿verdad? Mi mamá me dijo todo. Ya está casi hecho. Solo falta ponerlo en una olla y calentarlo. ¿Qué? ¿Solo eso? Sí. ¡Wow! Entonces... ¡Producción, por favor! ¡Una olla! Mariana, prueba la cremita, ¿eh? Tiene que estar igual de rica que la de tu abuelita. Está deliciosa, Chasqui. Se siente como un abrazo. ¡Guau! ¡Está muy, muy rica! Sí, yo la quiero seguir comiendo. Oye, ha salido espectacular. Entonces esto es una cocina exitosa. Gracias a todas y todos por ayudarnos. Amigos y amigas, ¿les gustó este plato? Espero que cocinen su cremita de zapallo en casa. Es muy fácil, sí. Perfecta para la noche o para los días fríos, ¿eh? Ay, ¿qué otras recetas me quieren recomendar, eh? Cuéntenme. Y nos vemos la próxima aquí en Chasqui el Cocinero. ¡Chao! ¡Chao! Sí, vamos a comer la cremita. Sí. Uy. ¡Ay! Hoy hemos aprendido mucho, ¿eh? La comida fue muy rica y ahora es momento de ordenar todo, sí, ¿eh? También háganlo en casa, ¿eh? Mientras yo limpio acá, no olviden darle me gusta a este video y suscribirse a este canal, sí, ¿eh? Para más recetas de cocina. Bueno, hasta la próxima, amigos y amigas. ¡Ay! Uno nunca va a terminar de limpiar una cocina. ¡Guau! ¡Cuánto trabajo!